En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Marta Ávila Ventura, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realice campañas informativas y demás acciones conducentes a fin de promover la vasectomía sin bisturí como medida a favor de la igualdad. La vasectomía sigue enfrentando temores y prejuicios de índole sexual y de género, los cuales se originan en el desconocimiento del procedimiento y la errática creencia de que la anticoncepción es responsabilidad de las mujeres, por lo que son ellas las que deben de operarse. Hoy en día es indispensable adoptar las medidas institucionales que impulsen un cambio de paradigma y favorezcan un reparto más equitativo de las responsabilidades de la familia entre los sexos y las generaciones. En el mismo sentido, la legisladora informó que con base en datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entre enero y agosto de este año se han practicado 3.262 oclusiones ováricas y 2.015 vasectomías. El punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno y suscrito por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. Noticias, Congreso de la Ciudad.